Aprendí a volver a escucharme, volver a reconectarme con lo que es mi pasión, que es la imagen, y entender qué comunicamos a través de ella. Así que todos esos meses fueron de introspección, ya que en la vorágine de todos los días a veces nos olvidamos un poco. Y bueno, la pandemia la verdad es que me ayudó a reconectarme conmigo misma y a poder valorar mejor los vínculos. Consigna difícil si las hay. Aprendí mucho a estar en paz con mis seres queridos, a disfrutar cada momento, cada espacio, a construir, reconstruir continuamente el lazo con ellos, y a vivir sin ataduras y sin tiempo. Eso es lo que aprendí en este momento. Yo aprendí que la resiliencia puede ser una amiga fiel en momentos difíciles, y que todos podemos poner toques de color en la vida de otros. También aprendí que no debes dejar tus sueños atrás y que debes sujetarlos y caminar con ellos para encontrar la felicidad. En esta cuarentena yo aprendí que nada es imposible. Hace 30 años trabajo en el área audiovisual. Siempre tuve el sueño de la cámara en el hombro y el micrófono en la mano. Pues en esta cuarentena supe reinventarme y pasarme de este lado de la cámara con micrófono en mano y trabajar desde la corresponsalía aquí en Europa para un telediario. Por eso les digo, nada es imposible. Yo aprendí eso. Yo aprendí a estar aquí y ahora, a dar cariño, y que una sonrisa es gratis. Hola, ¿qué tal? Yo lo que aprendí en este proceso pandémico es la importancia del manejo de las emociones a partir de la inteligencia emocional. También he estudiado lo que es el coaching laboral, y valoro mucho el tiempo que nos dio esta pandemia para comenzar procesos de introspección y de autoconocimiento. Y lo que aprendí en pandemia fue trabajar desde la virtualidad, porque habitualmente lo hacía desde la calle, hacía entrevistas en la calle. Y ahora lo que me falta aprender, y lo que trato todos los días de aprender un poquito, es administrar los tiempos del home office. Aprendí a reorganizar mis prioridades, entender que puedo vivir con lo básico. Aprendí a conectarme con la casa, con estar en el hogar. Aprendí a conectarme más con mis mascotas, entender que están ahí para mí y yo estoy ahí para ellos. Aprendí que el trabajo puede ser tan eficiente desde la casa. Utilicé la pandemia, además de llorar y ver todo, las noticias me ayudaron a esto. Escribí un libro de ficción con hechos reales, históricas sobre la pandemia, Betsabe de Nueva York, y fue mi gran orgullo. Y aunque lloré y lloré por la pandemia, pero lo utilicé para mejoramiento personal. Aprendí a valorarme a mí, aprendí a valorar a mi familia, aprendí a cuidarme, pero sobre todo aprendí a crecer en lo profesional y en lo espiritual. Me encantó estar en mi casa. Sé, hoy día sé que estar en mi casa me encanta. Disfruté mi soledad. Disfruté extrañar a mis amigos. Porque sé que el día que los vea, les voy a dar un gran abrazo.
Y hoy valoro todo. Y sé que despertar es un gran regalo del cielo. Hoy valoro mi vida y valoro la de todos. Valoro todo lo que me sucede. Y sobre todo, ser la mejor versión de mí. Yo he aprendido a valorar más mi trabajo. A que la vida merece la pena. Y que hay que disfrutar de todo lo que te rodea. He aprendido también a que las discusiones no merecen la pena, porque son un desgaste físico, que tu cuerpo no te lo agradece. He aprendido también a que hay personas que merecen la pena y otras que no. Con todo este aprendizaje me he dado cuenta del valor que tienen las cosas simples, que en situaciones normales no veíamos.